Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Numerología del Árbol con Telly Cunningham. Estoy aquí con una queridísima invitada donde vamos a hablar de cosas bien interesantes como es cerrar ciclos, el trabajo del proceso de duelo, del perdón y también del Reiki. Bienvenida Cintia, ¿cómo estás? Cintia García. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir contigo. Igualmente, Cintia, muchísimas gracias. Ahora sí que en este camino de vida no hay coincidencias, sino diocidencias. Y pues yo le estaba platicando a Cintia que tenía yo muchas ganas de compartir con ustedes sobre el tema del Reiki, esta energía amorosísima, ¿sí? Por medio de la cual nosotros podemos sanar con las manos y podemos hacer un equilibrio con todos nuestros chakras y vincularlo con esta energía que es del perdón, de la transformación y del cierre de ciclos. Y pues el universo me mandó un angelito y le dije, vamos Cintia a trabajar con esto. Y bueno, pues yo encantada, encantada de que estés compartiendo con nosotros, Cintia, esta información. Platícanos, Cintia. Primero, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy ama de casa, pero también tengo un espacio holístico en el cual doy masajes de sanación del alma, incluyendo Reiki, ¿no? Entonces te comentaba que es un masaje terapéutico y al final del masaje yo les puedo dar una terapia de cuencos. ¡Qué bonito! Y después de los cuencos de cuarzo, aplico Reiki, ¿no? Y para bajarles, porque empezamos a volar, para bajarlos un poquito, pues les toco el tambor para aterrizarlos en la tierra. ¡Qué bonito! Es una terapia muy interesante porque vamos al alma. No solamente es el cuerpo físico, sino también entramos al alma para desbloquear nuestros chakras, nuestros pensamientos. Entonces, ahí me encanta. Está increíble, Cintia, y es algo integral, algo que, como tú comentas, va a lo más profundo de nuestro ser. Amigos, acordémonos que siempre nos embarramos la pomadita, nos peinamos, vemos hacia afuera y creemos que ya lo resolvimos, pero lo más importante es nuestro interior y lo que se nos daña es lo más profundo, lo que está dentro de nosotros y que, como lo hemos hablado en numerología y como lo hemos visto en las clases, tiene que ver con la vibración. Todo es vibración, todos somos energía y esas heridas o eso que se daña tiene que ver con la vibración, pues, de la palabra, ¿no? De cómo nosotros nos emocionamos positivo o negativamente a través de esos miedos que vamos experimentando a través de la vida o que cuando estamos en el útero de la madre vamos sintiendo la vibración de mamá. Y esa vibración de mamá es la vibración de la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, la chosna y 7 generaciones arriba. Entonces, ¿cómo poder sanar? ¿Cómo poder cerrar ese ciclo? ¿Cómo poder comprender ese daño tan profundo? Pues una de las herramientas es la numerología, como ustedes lo saben, donde nosotros podemos comprender cuál es la vibración que está oculta. Ponemos ese código numérico. Ayer en la clase Cintia, sí, que teníamos del diplomado, hablábamos sobre el 16 kármico. El 16 kármico es el 1 con el 6 y entonces la profunda herida o la mayor herida es, pues, la herida que tenemos de mamá. Sí, porque nos habla de la emoción. Y esa herida de mamá incluyen 3 dolores o 3 heridas de la infancia que tiene que ver con el abandono, rechazo y humillación. Entonces, ese 16 me habla de mi conflicto con el 6. Y el 6, que es madre, que es nutrición. ¿Cómo nos nutre mamá? Pues sí, al principio nos nutre con su leche, ándale niño, cómete la papilla, ¿no? Así es. Pero eso es exterior. Pero esa vibración interna se obtiene a través de las palabras, ¿no? Y muchas veces, pues, no recibimos de mamá las palabras adecuadas o lo que nosotros estamos esperando o de alguna persona, ¿no? No soy suficiente, no eres lo suficiente, eres tonto, eres tonta, o yo mismo me lo estoy diciendo. Entonces, está como muy profundo, muy arraigada esa herida o ese dolor o esa vibración, Cintia. Tú, a través de esta terapia, haces esa sanación. Sí, precisamente. El Reiki, como decíamos, acabas de decir, es una energía, ¿no? Okay. Es una energía vital que las personas que lo trabajamos nos volvemos un canal para jalar esa energía del universo, de Dios, como tú lo quieras llamar. Claro. ¿No? Y entonces, por ejemplo, Reiki quiere decir energía vital y Ki quiere decir la fuerza, ¿no?, de la vida. Okay. Entonces, al transmitir esa energía por medio de las manos, porque Reiki se transmite por las palmas de las manos, entonces canalizas la energía y la vas
transmitiendo al cuerpo físico, pero penetra a cualquier parte del alma que esté comunicada con alguna parte de nuestro cuerpo, donde se han guardado precisamente esas palabras de dolor, esas memorias, o también palabras de amor, ¿no? Entonces se va, el cuerpo va guardando memorias. Claro. Entonces, de igual manera, se empiezan a bloquear los chakras si guardamos tantas palabras o emociones, sentimientos negativos que nos ocurrieron en la vida. Claro. Entonces, lo que hace Reiki es empezar a desbloquear y en ese desbloqueo se va sanando. ¡Qué bonito! Uh-huh. Y fíjate, Cintia, que son 7 chakras, ¿no? Dicen que tenemos más chakras. Sí. Tenemos más chakras, pero bueno, los chakras principales que conforman nuestra columna vertebral son 7, y el número 7 es la energía, amigos, recuerden, de la espiritualidad, del número que une el cielo con la tierra. Así es. ¿Qué es el cielo? El cielo es la energía espiritual, es el alma, es lo etéreo. ¿Y qué es la tierra? La tierra, estamos hablando en nuestro cuerpo, pues, de la materia, ¿no? De nuestros huesos, de nuestros músculos y principalmente de esa mente que genera el conflicto y que hace que se limiten las emociones. Entonces, el número 7 también es el séptimo plano, Cintia, ¿y sabías que tiene que ver con los números? Los números se encuentran en el séptimo plano y por eso quise vincular numerología, chakras, Reiki, porque todo va de la mano, amigos. No es de que ya se salió del tema, no, todo va vinculado. Platícanos, Cintia, esos 7 chakras, ¿en qué momento puede haber un bloqueo? ¿Cómo se nota en nuestro cuerpo o se nota en la vida? ¿Cómo podemos cerrar ese proceso? Si algunas veces, por ejemplo, hemos vivido un duelo, una pérdida, un conflicto o algo traumático, ¿ese chakra en dónde se bloquea y cuáles son los tipos de chakras? Bueno, muchas cosas. Sí, cada persona sentimos y pensamos diferente. Claro. ¿No? Sí, son 7 chakras, empezando por el coxis y terminando en la coronilla de la cabeza. Hay uno en el corazón, en el que está abajo del ombligo, el plexo solar, que le llamamos boca del estómago, la garganta, en nuestro tercer ojo y nuestra coronilla. Y la coronilla. ¿Y cómo se van bloqueando? Conforme a nuestros pensamientos, con miedo, con enojo, con tristeza, con desesperación, angustia, todas esas emociones o sentimientos, odio, dolor, que generamos en nuestro cuerpo físico, van cerrando los chakras. Yo siempre les comento que la columna vertebral es como una aguja de aquellos discos que usamos como el LP. Sí, el LP. Ándale, entonces la aguja, y como si tuviera 7 discos que están girando, así es en nuestra columna vertebral. Entonces, si... Por decir el ejemplo que dijiste, si tu mamá te dice que no eres un buen niño, que eres grosero, ese sentimiento de tristeza de no ser aceptado por tu mamá, lo puedes guardar en el primero o en el último chakra. Depende de tus emociones. Cada persona reacciona diferente. Claro. El miedo lo vamos ubicando en diferentes lugares. Claro. Hay personas que no solamente los ponen en los chakras, sino a lo mejor en el brazo puedes ahí plantar el miedo y entonces el brazo duele. ¿No? Oye, eso que acabas de decir está, pero súper cierto, ¿no? Es una muy buena información, porque yo podría entender que, por ejemplo, si tengo tristeza, se implanta aquí, pero no. Puede ser en el centro, en la boca del estómago. Yo sentiría aquí como el miedo, acá la tristeza. O la tristeza que no puedes expresar, se queda en la garganta. Entonces, sí hay patrones, ¿no? Hay bases de dónde va cada chakra, qué aparatos del cuerpo corresponden o sistemas, pero en general depende tú cómo anclas los miedos, así como la fuerza, el amor, la alegría, ¿no? Entonces, por eso es que cada persona tiene diferentes dolores. Sí. Y la vida es única, individual e independiente. También, amigos, lo hemos comentado en la biodescodificación. Pues sí, claro que hay como un diccionario, ¿no? Donde te dicen el dolor de la rodilla, el brazo. Es que no quieres avanzar. Es que no te quieres hincar. No es tampoco tan fácil. Así como el número uno no es nada más es que soy independiente o soy egoísta. Tenemos que vincular un montonal de cosas para hacer algo integral y único para cada persona. ¡Wow! Cintia, por ejemplo, el chakra 1, el chakra raíz, ¿qué tiene que ver el chakra raíz? Bueno, el chakra raíz que está en el coxis, bueno, abajo del ano, ese te vincula con la raíz, con la tierra. ¿Qué tanto estás enraizado en la tierra? ¿No? Okay. Pero también te dicen que son los miedos a perder economía, ¿no? Que es el miedo sexual. Entonces,
puede ser que ahí se arraigue, o como se te puede ir a otro lado, ¿no? Claro. Pero eso es enraizar con la tierra. Y entonces no es necesario que, por ejemplo, yo haya tenido una violentación, una agresión sexual, para que ese chakra se me bloquee y se me cierre. ¿Puede ser por otra cuestión? Puede ser por otra cuestión. Puede ser porque te sientes rechazada sexualmente. Ok. ¿Sí? No simplemente una violentación sexual te uh-huh. cierra el chakra. Porque no te sientes atractiva, porque piensas que no puedes gustarle a un hombre o a una mujer, entonces hay diferentes motivos, porque piensas que a lo mejor el dinero se te va, tienes miedo y a lo mejor eres una persona que ahorra mucho y aún con ese ahorro, aún con ese dinero, sigues teniendo miedo de perderlo. Oh, claro. Y entonces yo podría decir, bueno, voy a meter aquí mi cuchara con los números, que el tipo de personalidad, por ejemplo, una personalidad 4, una personalidad 1, que tienen miedo, por ejemplo, el 1, Cintia, tiene miedo a sostenerse por sí mismo, tiene miedo hacia el avance porque siempre mira hacia el futuro. Uh-huh. Puede ser que las personas 1, 10, 19, 28, estamos hablando del día, amigos, tenga ese bloqueo en su chakra raíz. Una persona 4 que es rígida, estructurada, que siempre está preocupada por el futuro, tiene miedo del pasado, ¿se le bloquea su chakra raíz? Se puede bloquear el chakra raíz o se puede bloquear el chakra 2. ¿El chakra 2? ¿Qué tiene que ver el chakra 2? A ver, cuéntanos. El chakra 2 es más directamente con toda la sexualidad. Ok. ¿No? Y es un punto súper importante tanto para los hombres como para las mujeres. Y cuando eres demasiado rígido, demasiado cuadrado, también actúas sexualmente de esa manera. No te permites fluir, no te permites experimentar. Ok. Sí, como que llevas, como dijimos, unas bases y te cuesta trabajo, ¿no? Eres de apagar la luz, cosas así. Sí, claro. Es complicado. Oye, está bien interesante lo que acabas de decir, amigos. Yo ya estoy viendo aquí a muchísimos alumnos que están de numerología y que están haciendo su aportación. Me encanta, chicos, que nos estén acompañando. A ver, el chakra 2 que nos acaba de comentar Cintia, que tiene que ver con el fluir. ¿Cuál es el número que nos habla de fluir? Si yo no puedo fluir, acuérdense que es el otro lado de la polaridad. Tanto el número, ya se los voy a decir, el 5. Sí, Cintia, es el fluir, el aprender a fluir y el poder adaptarme en las circunstancias. Ese chakra 2 que habla de la sexualidad, donde también la energía del número 5, personas que nacieron el día 5, día 14 o día 23, que su energía sexual es muy poderosa, muy fuerte, su sex appeal es muy fuerte, si no fluye esa energía del deseo, entonces también estamos incluyendo a la energía del número 3, se encuentra bloqueada, se bloquea el chakra 2. Así es. Sí, acordémonos, amigos, que todo parte de un pensamiento. Ese es el concepto que tengo respecto a querer tener una casa, una pareja, un hijo. Luego surge el deseo de tenerlo y a partir de ese deseo se lleva a cabo la acción. Y ahí surge la Trinidad. Entonces, observen y vayan viendo cuáles son los tipos de bloqueo que vamos teniendo numerológicamente y que lo pueden relacionar con lo que Cintia nos está compartiendo. Entonces, el chakra 2 es el chakra de la sexualidad. Exacto. ¡Wow! El chakra 3. El chakra 3 es el chakra de las emociones, de los sentimientos. Ok. ¿Ese es el que se encuentra aquí? El plexo solar. ¿El plexo solar? Ok, qué interesante. Las emociones, los sentimientos, ¿están relacionados con la voluntad? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo bloqueamos por medio de enojo, de tristeza, de miedo, de angustia, eso también entra dentro de tu voluntad, porque tú decides. Claro. ¿Por qué te enojas? No es que tú me haces enojar. Yo decido que tú me hagas enojar. Sí. Entonces, si yo tengo la voluntad de decir, no tengo por qué molestarme por lo que me hacen, interpretar el enojo de la otra persona o de lo que me está queriendo decir, pero yo lo más tranquilo posible mantengo, entonces mi chakra no se va a bloquear. Ok, entonces ahí también parte de que yo quiero tener el control. Exacto. El control de ti, el control de mí y echarte la culpa a ti de que yo estoy dándote mi fuerza y mi poder para que tú puedas ejercer una energía en mí negativa para que yo me enoje. Exactamente, lo acabas de decir perfecto. ¿Sí? Estamos dando el poder a la otra persona para nosotros justificar no tener la voluntad de
no enojarnos. La voluntad. De no estar tristes, de no estar enojados, desesperados y todas esas emociones que podemos llegar a sentir. Oye, Cintia, está bien interesante lo que acabas de decir. Tener la voluntad de, hasta en la cultura japonesa hablan de que no tiene éxito el más inteligente, sino aquel que ejerce su voluntad. Y la voluntad es tener como una disciplina. Hay a un club de las personas que se levantan a las 5 de la mañana. Había una persona que no tengo aquí ahorita en conciencia que abrió, bueno, escribió un libro donde decía, lo primero que tienes que hacer es tender tu cama. Sí, es la voluntad lo que te lleva al éxito de muchas cosas. Así es. ¿Verdad? Es como el autodominio, la disciplina que el animal racional o el ser humano racional ahora sí que pone esas líneas, ¿no? Esos límites para que no se desborde, chicos, la emoción. Así es. Y ahorita que acabas de mencionar lo de levantarte y tender tu cama. Y estás hablando de cerrar ciclos. Sí. Es cerrar el ciclo de tu noche, de tus sueños, de tu descanso. Ok. Tiendes tu cama y seguimos adelante el día. ¡Qué increíble! Con una bonita energía. Si no, la gente no entiende, o más bien no la gente, el inconsciente no entiende que ya se terminó. Exacto. Y entonces estamos con flojera todo el día. Así es. ¡Qué bonita información! Nos llevamos todavía el cansancio, el sueño. Entonces, si ya tendemos la cama, cerramos nuestro ciclo, comprendemos que ya pasó ese momento y seguimos adelante nuestro día. Cintia, entonces es un abrir y cerrar ciclos constante. Constante. En la actividad, en la rutina, en cualquier cosa. Nosotros pensamos, amigos, que cerrar ciclo es voy a cerrar ciclo porque terminé con mi pareja, o porque se me murió mi perrito, o porque fue mi graduación. Como que le damos ese cierre de ciclo a una actividad o a una situación como grande o traumática. Pero así de lo simple. Así de lo simple y en muchas actividades diarias constantes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Vamos a leer algunos saluditos porque me está encantando que mucha gente nos esté escribiendo. Cristi, hola mi Teli Cunningham, aquí escuchándote desde Guadalajara. Mi Titi preciosa, espero que estés muy bien. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Gina Ivonne, qué gusto verte, maestra Teli. Saludos, un abrazo. Un abrazo, mi Gina hermosísima. Que Dios te bendiga. Malis, saludos, Cintia. ¿Ya ves? Besitos, Malis. Amiga. Besos, Malis. Muñoz Xochitl, saludos, soy número 11. Eso, muy bien, Xochitl, la maestría de las emociones, de los vínculos y el equilibrio. Excelente, Xochitl. Saludos. Mirna Leti Mains nos pone un saludito. Mi Mirnis preciosa, es una alumna que quiero muchísimo, bien lista y ya ha tomado plastilina 1, plastilina 2, numerología 4, 5, 7, 9. Es un hacha en esto de la numerología. Gaby García, saludos desde Alemania para la mejor maestra de Reiki. Gracias, Gaby. Hermosa. Ya ves, desde Alemania. Qué felicidad. Muchos saludos, mi Gaby. Angélica Campuzano, saludos desde Alemania. ¡Órale! Muy bien, Angélica. Saludos y felicidades. Cristi nos manda, bueno, Titi nos manda besos y abrazos. Yux. Carlos Magaña, qué felicidad verla, maestra querida. Escucharla es un ungüento en el alma. Ay, mi corazón. Gracias por tanto. La bendigo y la honro. Saludos desde Durango. Que Dios te bendiga, mi Carlos precioso. Lo que ves en mí está en ti. Maricruz SBS, saludos desde Alemania. ¡Wow! Muy gracias, bien. Maricruz. Araceli Ruiz Ramírez, Cintia, es una super maestra, ¿ya ves? Gracias, hermosa. Felicidades. Maite May, Cintia García, qué bendición escuchar tu maestría, querida amiga. ¡Qué linda! ¡Ay, hermosas todas! ¡Qué bonito! Miguel Ángel Gómez García, saludos, Cintia, saludos desde Acapulco. Desde Acapulco. ¡Wow! ¡Ay, hermoso Acapulco! ¡Ay, sí, bellísimo puerto! Ara Hernández Abrán, Cintia, qué gusto verte, ¿ya ves? Gracias. Saludos, Ara. Fanny, ¿no? Otros saludos desde Alemania. ¡Wow! ¡Alemania gracias, está arriba! Gracias, Fanny, sí. ¡Qué maravilla! Georgina Ramírez Gómez, Cintia querida, una maestraza. ¡Wow! Igual que tú. ¿Ya ves? Eli Iliana Ortega, saludos, Cintia. ¡Wow! Gracias, ¡qué maravilla, Cintia! ¡Qué maravilla! Imagínense si no me va a honrar y Cintia me llena el corazón tenerte aquí, una gran maestra, y que Alemania nos está mirando y desde muchos lados, y cómo te reconocen. Ay, sí, y muchas gracias a todas por sus saludos y felicitaciones, pero a las de Alemania
un doble esfuerzo porque sé que ya es hora de cenar y de dormir. ¡Qué lindos! Y están atentas. Las quiero mucho, gracias. Marisa Mendoza, maestra querida, qué gusto escucharte, maravillosa charla y contagio de la alegría y conocimiento de ambas. Gracias, mi Marisa, gracias. Hermosa. Ella está desde el puerto de Veracruz. Perfecto. También una chica encantadora. Pues síguenos compartiendo, Cintia, por favor, de tu información, porque aquí estas personitas y tus alumnos están ávidos de tu sabiduría y tu conocimiento. Gracias. Me encantó ese tema que hablas sobre de cerrar ciclos tan importante, amigos, de lo que tú le estás dando la información a tu cuerpo. El cuerpo nada más va obedeciendo porque tú eres el yo soy. Así tú eres es. El rey, ¿verdad? De tu cuerpo y de tu vida, Cintia. Le avisas a tu cuerpo que ya se terminó la hora del descanso, se termina y se cierra ese ciclo y se abre otro. Así es. Lo importante que son, sí, los ciclos, pero también los rituales. Sí. ¿Eso es un ritual? Es un ritual. Uh-huh. Levantarte, agradecer la noche, tender la cama, empezar tu día, es un ritual. Es un ritual. Sí, y el permitirnos todas las emociones y sentimientos, ¿no? Porque somos seres humanos, seres terrestres aquí en la Tierra, valga la redundancia, pero permitirte enojo, permitirte tristeza, es válido. Okay. ¿No? Es válido sentirlo, vivirlo y después cerrar ese ciclo. Ok. ¿No? También cerrar los ciclos de felicidad, de euforia, también es importante. Uh-huh. Porque la euforia también te puede desequilibrar. Claro. ¿No? Entonces, ya es mucho, ¿no? Es mucho. Uh-huh. Entonces, cierras ese ciclo de vas a una fiesta, te diviertes, te la pasas de lo más lindo, y cuando sales, agradeces, que es una forma de cerrar círculos, y es un principio Reiki, agradecer todo. Entonces, agradeces tu fiesta, sí. Llegas a casa tranquilamente, haces tu ritual, diente, lo que tengas que hacer y a descansar. Pero ya cerraste ese círculo. Ya no te lo llevas. Brincando. Exacto. Y estoy tan feliz y esto. No, ya pasó. Igual, el enojo, la tristeza, te permite sentirlo, llorarlo, vivirlo. Y después, inhalas, exhalas. Agradeces también ese enojo. Porque tanto las cosas positivas como negativas, siempre hay que agradecerlas. Es un aprendizaje, ¿verdad? Todo es un aprendizaje de vida. Y todo podemos permitirnos, pero y cerrar el círculo. Yo a veces les digo a mis amigas o a mis alumnas, si tienes que llorar, llora, pero hasta que te canses. Sí, o sea, hasta ese de que ya no puedes ni respirar. ¿Quieren salen las lágrimas? Sí. Y entonces, ya que te calmaste, lo agradeces y verás que no se te queda el que en media hora quiero volver a llorar por lo mismo. Porque te permitiste vivirlo, sentirlo, sacarlo, agradecerlo. Y seguimos para adelante. Ay, Cintia, acabas de decir algo bien importante y bien interesante, porque ahí vamos arrastrando nuestros procesos que no hemos cerrado. Y se va volviendo un costal enorme que se vuelven piedras, amigos, de ese dolor, esas piedras que nos hacemos en la vesícula, esas piedras que nos hacemos en los riñones, porque no cerramos esos ciclos de miedo, de dolor, de alegría, ¿verdad? De tristeza, de euforia. Qué importante es el cierre de ciclos. Abrir y cerrar. Y también nos enfocamos a lo negativo, también en lo positivo, ¿verdad? No podemos estar como loquitos eufóricos, siempre feliz, siempre feliz. No. ¿Por qué no serías tú? Porque todos vivimos momentos altos, bajos, entonces tristezas, enojos, alegrías, emociones, porque somos seres humanos, ¿no? Y ese eres tú. Sí. Si te lo permites ser, entonces tu vida es diferente. Pero cuando aparentamos vivir felizmente todo el tiempo, en paz todo el tiempo, no es real. Claro. Y entonces acumulas. Claro. Y acumulas y acumulas. Y entonces aparecen los dolores. Sí. Aparecen molestias físicas, molestias mentales, depresiones. Eso es lo que nos lleva. El no permitirte ser tú, el permitirte vibrar el momento que estás viviendo, sentirlo, agradecerlo. Claro. Lo que siempre tú estás feliz, ¿no? O tú eres siempre muy enojón o muy enojona. Exacto. No soy siempre eso, pero tampoco no soy siempre estoy feliz o no soy siempre la abundancia constante. Hay que reconocerlo y ver que somos humanos y estamos viviendo en esas limitaciones. Cintia, el siguiente chakra creo que es un chakra que tenemos mucho cerrado en esta época, en este lugar, por ciertas cosas, por los miedos o el yo siento que ya la humanidad no confía. El chakra del corazón. Así es. ¿Qué me dices del chakra del corazón? Yo te puedo decir que es el más hermoso, pero todos son hermosos. Todos son hermosos. Y todos tienen el mismo valor y el mismo cariño.
y la misma función de importancia. Pero tienes razón, en estos tiempos nos dejamos llevar por las noticias, por lo que está sucediendo en el mundo entero. En todos los países están pasando cosas difíciles. Y entonces lo vamos cerrando, y lo vamos cerrando, y con desilusiones amorosas, ¿no? Sí. Y lo vamos cerrando, o con pérdidas de personas amadas, y lo vamos cerrando. Entonces, a veces duele, a veces dices, es que siento que mi corazón se está partiendo en pedazos, y lo sientes físicamente. Sí. Pero el que se está partiendo en pedazos es el alma. El alma. Porque no le estás permitiendo, como te comenté hace un rato, ser y fluir, ¿no? Entonces, sí, ok, hay cosas muy tristes en el mundo. Sí. Las escucho porque pues están en todos los noticieros. Y ahora con las redes sociales y todo es más fácil que llegue. Es más fácil conocer. Pero no lo guardo con miedo. Yo, por ejemplo, prefiero decir bendiciones, imaginar luz. Bueno, yo trabajo muchas luces de colores. Imaginar una luz verde que está sanando el alma de esas personas. Una luz azul donde se está mandando protección divina, ¿no? Y entonces agradezco el poder ayudarte de esa manera y no guardármelo, para que ese momento no se me cierre el corazón. Claro, y poder ayudar de esa manera, amigos, el que yo me ponga contigo a llorar también, no ayuda tanto como el que tú en tu energía mandes luz, ¿no? O el angustiarme, o mandar las cadenas, o la angustia, o cómo puedes estar feliz si hay la guerra, no ayuda mucho. No, no ayuda mucho. Si está la guerra, sé que no es nada bonito, que claro, es triste para las personas que lo están habitando, que lo están viviendo, que lo están sufriendo. Pero si tú caes en esa tristeza, decimos que más de lo mismo, que hay una masa colectiva, ¿no? Entonces los pensamientos y las emociones van para allá. Claro. Si ese pensamiento lo hacemos positivo, enviando bendiciones o buena energía, como algunos dicen, una oración, una meditación, lo que tú creas que es, no importa tu religión o tu creencia, se va esa masa colectiva y es cuando suceden los milagros. Exactamente. Es cuando se forman los milagros, porque entonces es tanto el pensamiento positivo que estás enviando que ayudas a que las cosas se compongan más rápido. Y hasta recibes esa energía positiva, claro, y no recibes esa energía también negativa, porque es que hay que ser compasivos, ok, pero acompañar en el padecer es la compasión, no es tener lástima o no es, si estás triste, yo también estoy triste contigo, porque entonces acuérdense, se potencializa el efecto, más de lo mismo. Entonces yo en mi energía no cierro mi corazón y al contrario, abro mi corazón para mandarte energía positiva. El corazón es el único órgano que no le da cáncer. Exacto. ¿Verdad? Porque es inmenso y lleno de amor. Y desde aquí, desde este corazón, envías esa energía, envías ese amor. Aún sea una desilusión amorosa, de la misma manera. O sea, vive tu proceso. Como te dije hace un rato, ¿quieres llorarlo? Llóralo hasta que te canses. Claro. Pero sé fuerte y bendice a esa persona. Claro. Sé que suena muy fácil, sí, muy bonito. Me hicieron, me robaron. Sí. Bendícelo, es un maestro. Sí. Es difícil, sí, pero si lo practicas constantemente, lo logras. Claro. ¿No? Y les digo a mis alumnos, a ver, nuestra historia de terror o nuestra historia de amor, nosotros la escribimos. Así el es. Personaje o la persona que llega a tu vida o la relación, tú la escogiste por ti. Y para ti. Así es. Por ti y para ti. Tú escogiste por ti y para ti. No es de que tú me escogiste a mí, ¿no? Ni los hijos. Ellos escogieron a esos papás por ellos y para ellos. Así es. Al igual que nosotros escogimos a nuestros padres, las parejas, por nosotros mismos y para ellos. Así es. ¿No? Sí. Qué bonito, qué bonito. Entonces, la energía del corazón, la energía que da este chakra, ¿es la que se comparte a los otros a partir de este chakra? Sí, okay. Tú la puedes compartir a partir de este chakra. El miedo no es malo, como todo el mundo lo dice. No. Porque el miedo te puede dar la fuerza para resurgir. Sí. Sí. Para salvar tu vida. Para salvar tu vida. Para hacer muchas cosas, es un impulso el miedo. Sí. Si tú lo tomas de esa manera, lo agarras y dices, de aquí me agarro, resurjo, salvo mi vida, ayudo a personas. Claro. Lo que es no permitirte caer
en el miedo de la tristeza, del abandono, de no quiero saber nada del mundo. Claro. ¿No? O si no cierras ese ciclo, porque bueno, tienes miedo porque viene el tigre y corres, ¿verdad? Te ayuda ese miedo para salvar, exacto, tu vida. Pero como tú comentas, si no cierras ese ciclo de que el tigre ya no está, ya salvaste tu vida, tu organismo, tu cuerpo no sabe. Así y sigues es. Vibrando en ese miedo y entonces a cada ratito sigues generando uh-huh. cortisol porque tu cuerpo cree que estás en proceso de salvar tu vida, ¿no? Es un proceso biológico natural donde nosotros buscamos salvar nuestra vida. Es también nuevamente no cerrar ese ciclo. Así es. ¿Verdad? Eso ya pasó, ya pasó. Hay que comprenderlo, tomen terapia, lo que ustedes quieran, de la forma en la que quieran, pero cierren ese proceso. Sí. El siguiente chakra, Cintia, platícanos, ¿dónde se encuentra? En la garganta. Todo lo que no decimos, okay, ¿no? Tanto positivo como negativo. Okay. Es que todo es un equilibrio, vuelvo a lo mismo, es un equilibrio. Tanto el que te llenes de cosas positivas y no le des vista a las negativas, te desequilibra. Okay. ¿No? Entonces es también que no digo, estoy enojada y habemos porque me incluyo. Habemos todos estamos. Personas que a lo mejor no estás a gusto con lo que se está viviendo, lo que están haciendo, lo que estás tú misma haciendo y te lo guardas y lo callas, ¿no? Ok. O tienes muchas ganas de decirle a alguien te amo, eres excelente, hoy te ves hermosa, hoy soy tu fan número uno y te lo guardas por pena. Sí, o porque dices, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir, no? Me voy a ver muy mal diciendo eso, ¿no? Ok. Y todo se va bloqueando acá. Entonces, positivo y negativo. O sea, me encanta eso, ¿no? O decirle a una pareja, ¿no? Voy a ser vulnerable, ay, te amo, te quiero, ya estoy perdidamente enamorada o enamorado de ti. ¿Me lo callo? También así. Eso te bloquea. O a tus hijos, ¿no? Decirle, sí, es el mejor del mundo porque lo estás sintiendo. A lo mejor no es el mejor del mundo para los demás, pero para ti para es en ti, ese momento. Sí. Pero igual dice, si se lo digo, ya no me va a respetar, por ejemplo, y te lo guardas. Entonces, todo eso se va guardando en la garganta. ¡Guau! Y también de generaciones en generaciones, amigos, porque los secretos guardados, lo hemos visto con numerología, cuando nacen en el mes de marzo, cuando nacen en el mes de diciembre, Cintia, el número 3 significa la expresión y la comunicación de las emociones. Entonces, cuando las personas tienen un karma 3, quiere decir que traemos de nuestras generaciones, de nuestros papás, secretos guardados, cosas no dichas, lo que acabas de comentar, pues se va cerrando el chakra de la garganta entonces. Así es, y entonces te da tos, te da asma, todas las enfermedades que tienen que ver con la garganta. Hasta pierdes la voz. Pierdes la voz. La voz tiene fuerza, amigos, porque el poder de la palabra es impresionante. Súper importante. Súper importante. Y yo les comentaba a mis alumnos, Cintia, que a veces cada uno de los chakras, tú eres la experta en esto, creo que el chakra raíz y el chakra coronilla se expanden hacia arriba, el chakra raíz hacia abajo, y que los demás chakras se expanden hacia el frente. Dependiendo del chakra que se encuentra en nuestro cuerpo, por ejemplo, si el chakra de la garganta no se abre y se expande hacia el frente, se va hacia atrás por ese bloqueo, lastima nuestras vértebras cervicales. Así es. ¡Oh! Así es. Sí. Antes de que se me olvide, te quiero comentar algo. El hecho de que uno de nuestros chakras esté cerrado no quiere decir que la energía deje circular. ¿Sí? Okay. La energía, como acabas de decir, sube de la tierra, entra hacia nosotros subiendo toda la columna vertebral y sale por nuestra coronilla hacia el universo y regresa, ¿no? Entonces es un constante subir y bajar. Conexión con la divinidad, nunca te deja. Nunca. Cielo y tierra y tú estás en medio, ¿no? Okay. Tú eres el canal de esa energía, pasa por ti la divinidad y la tierra, la madre tierra. El que esté uno bloqueado no quiere decir que se pare la energía. La energía. Simplemente se vuelve más lento el camino. Es como cuando vas corriendo y topas con pared, detienes, pero buscas la manera de trepar y volver a seguir tu camino. Sí. Eso pasa con la energía, con los chakras. Okay. Lo ideal es que todos estén funcionando adecuadamente, ¿no? Y que esa energía suba, baje constantemente en equilibrio.
Oye, Cintia, qué interesante lo que acabas de decir. ¿Cómo puedes detectar, por ejemplo, cuando van alguna paciente a tu terapia de Reiki, cómo puedes detectar cuál chakra se encuentra atorado, dónde hay un conflicto? Bueno, tengo varios métodos. primero, por lo que me cuentan, ¿no? Entonces, al escuchar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, voy identificando por dónde ya andan bloqueadas, qué les está afectando. Otra es obvio que el momento de que pasas las manos dando Reiki, ¿Sientes? sientes y entonces tus manos en automático como que se detienen en ese punto y determinas que ahí hay un proceso que trabajar. Otra es cuando empiezo a tocar los cuencos de cuarzo, cada cuenco tiene un color de De chakra, chakra. pertenece a cada chakra, tiene una nota musical, tiene un color. Bueno, también están súper llenos de mucha información. Si el cuenco no levanta, es porque ese chakra todavía está bloqueado. Wow. Por eso es que en mi terapia hago masaje, cuencos, Reiki, porque entonces cuando yo toco los cuencos, si un cuenco no me levanta, es que ahí todavía tengo que trabajar con esta persona. Claro. Y entonces regresamos al trabajo. ¡Guau! Wow, ¡qué interesante! Fíjate cómo estamos todos unidos y hasta los mismos cuencos contribuyen Así es. contigo, porque acordémonos que todo es vida, entidades vivientes, somos canales de conducción de energía, que estamos conectados con el todo. Así es. Entonces, esos cuencos que representan cada uno de los chakras, pues son ahora sí que elementos, ¿verdad? Que te Así ayudan y es. que contribuyen. ¡Guau! Wow, ¡qué interesante! Sí, porque ¡Qué su vibración bonito! penetra también nuestro cuerpo físico, Sí. penetra nuestros órganos y también se va ese sonido al alma. La música, La pues. música te sana. La música te entristece, te alegra y llega a lo más profundo de tus Sí, células. los cuencos es ¿Verdad? musicoterapia, exactamente. Musicoterapia. El siguiente chakra, Cintia, el chakra. El tercer ojo, El ¿no? tercer ojo. Sí. Se nos ha cerrado el tercer ojo. Nos dicen que cuando somos pequeños, con algunos rituales también nos hacen que se nos cierre ese tercer ojo porque todos lo tenemos abierto. Todos nacemos con eso abierto, con nuestro tercer ojo. Algunas personas tienen más visibilidad de ciertas cosas, ¿no? De contacto. Con este tercer ojo, ¿qué podemos ver? Pues mira, no es que veas figuras extras o personas o cosas así, es ver más allá de lo que estás viviendo, ¿no? Es un ejemplo. Es ver más allá de la situación que estás viviendo, cómo puedo resolver no viéndola aquí, sino me voy para allá, Para allá. ¿no? Expandir la visión, tanto emocional y mental, para poder solucionar cosas. Wow. Es como escuchar tu voz interior, mirar, percibir, mirar hacia adentro. Hacia adentro y hacia afuera. Alguien que no vio, pero tú sí lo ves. Así es. Okay. Se puede decir, por ejemplo, que son las personas que son muy observadoras, ¿no? Que ven, que te digan, es que viste esto y puedes solucionar así. Y tú dices, es que yo no lo veo. Permítete abrir tus pensamientos o cerrar tus pensamientos, dependiendo de cómo te estén ayudando, y ver más allá de lo que puedes ser, hacer y sentir. Okay. Y también este chakra se cierra, se Sí, también. bloquea. Todos los chakras se bloquean. También igual por Igual, miedo, por pensamientos pensamientos negativos. negativos. No quiero ver, no quiero ver, porque a lo mejor hay personas extrasensibles, Exactamente. ¿no? Que tienen despierta esa cualidad. Así es. Ok. Yo diría que los siete, amigos, los siete son los que tienen muy despierto este chakra. El chakra de la percepción, de la intuición, de la premonición, de ver más allá, ¿no? Ok. Hay personas que me preguntan, ¿son los que ven, por ejemplo, entidades, fantasmas? No. ¿Eso es otra cosa? Bueno, sí, es que acá también es tu vivencia, ¿no? Tu videncia. Ok. Y se Es, lo encuentra traen aquí. muy despierto, muy a ver. Son las personas que digo que ya nacen con esa, con ese don, ¿no? De Okay. tener ese chakra más despierto. Y sí pueden ver pues fantasmas, como le dicen, o cosas. O son personas que, por ejemplo, al observarte, saben, esta persona no me encanta, esta persona viene con buena intención, o esta persona está enferma. Sí, la intuición totalmente despierta. De acá, el chakra del tercer ojo. Que también eso lo puedes sentir con la piel, ¿no? O Okay, a sea, te ver. puedes acercar a una persona y la piel también te habla. Sí. También te hace sentir como que
creo que aquí no debo de estar, o... Claro. Es que todo nuestro cuerpo nos hace sentir. Y cuando comienzas a sentir como escalofríos, o que se te hace la piel así... Lo que te digo, la piel te está hablando también. Entonces, te da comezón. Si tú te dejas fluir, te dejas ser, puedes percibir con todos tus órganos, con todos tus sentidos, con todo lo que eres. Qué interesante, qué interesante. Y por último, bueno, pues es el chakra coronilla. Que es el chakra que te une con la divinidad. Ok. ¿Ese chakra se llega a bloquear también? Sí, claro. Cuando ya no quieres creer en un ser divino, cuando estás deprimido, cuando estás muy triste, cuando no confías, cuando pierdes la fe. ¡Wow! Pero te repito, no se cierran completamente. Sí, ningún no, claro. chakra se cierra completamente. Y mucho menos el de la divinidad. Siempre está fluyendo. Constante. A lo mejor es sale un chorrito, así como cuando se cierra la llave, pero sale. Ok, entonces, qué importante, como dices, es el poner límites y cerrar ciclos en cualquier aspecto de nuestra vida para que ese flujo de energía sea constante. ¿Puede haber personas que tienen cerrados todos los chakras? ¿O personas que tienen abiertos todos los chakras? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Lo ideal es eso? Lo ideal es que los tengas equilibrados y que estén fluyendo constantemente, que estén abiertos, que estén en su mayor capacidad. Entonces, Cintia, de forma, ya para así como para ir concluyendo y cerrando, si nosotros estamos viviendo un proceso o vivimos un proceso donde no le dimos cierre, no vivimos el proceso de duelo, no nos dimos nuestro tiempo, puede ser que alguno de nuestros chakras esté algo cerrado, que ese flujo de energía no esté, abierto. Así es. ¿Cómo lo podemos detectar? Como lo que acabas de comentar, ¿no? Sí, con terapia. La garganta, el estómago. Sí, lo vas detectando por los males también físicos que sientes. Es que el cuerpo es tu mayor aliado, ¿a poco sí, no? Sí, por ejemplo, si tu plexo solar lo tienes cerrado, pues la vesícula te va a doler. Okay. ¿No? Si tienes el primer chakra bloqueado, pues puedes tener infecciones urinarias. Ok. La garganta, puedes tener tos o una infección en la garganta. Claro, y las infecciones urinarias tienen muchísimo que ver con los miedos. Así es. Con el miedo, como tú dices, a la prosperidad. Uh-huh. El miedo o la marcar territorio. Fíjense cómo el perrito marca su territorio, hace pipí, ¿verdad? Para defender, porque tiene miedo de que ocupen su territorio, de que se acerquen a él. Entonces, todos esos miedos, ¿verdad? Así es. Quiere decir entonces, Cintia, que no hemos cerrado ciclo en ese aspecto. Que en algún momento sentimos ese miedo, no le pusimos atención y nuestro cuerpo nos está avisando. Sí, lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar. O lo dejamos acumularse, porque seguimos con el mismo miedo constante, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como dices, se hacen piedras en el riñón. Por los miedos. Son las piedras que yo me pongo en el camino para que no haya ese flujo de energía. El flujo de energía es constante, es como un río. Y entonces con ese dolor de riñón te despiertas a darte cuenta qué me está pasando, qué piedras me estoy poniendo en el camino. Uh-huh. Y créeme, te lo digo por experiencia propia, cuando identificas qué te está bloqueando ese miedo, si el miedo es por la forma de comunicación con las personas, o si es miedo a que te pase algo. Cuando tú identificas ese miedo y cierres ese círculo con ese miedo, las piedras desaparecen por siempre. Te lo digo por experiencia. En mi caso fue, yo llegué hasta una operación de riñón porque una piedra se me encarnó. No me digas. Y fueron varios años que yo no me permitía abrirme y fluir ese proceso que estaba viviendo, ¿no? Entonces me conflictaba en que la alimentación, mil cosas que por herencia, sí, claro. No sé. Y tomaste mucha agua mineral. No. A ver, es que no cerraste ese ciclo. Fíjense, amigos, qué importante es el cierre de ciclos y de procesos de duelo. Ahora, Cintia, ahorita nuestros amigos nos están escuchando y quiero compartirles algo. Acuérdense, cada uno de nosotros tenemos nuestro proceso. Si tú necesitaste 9 horas, yo 9 segundos, la otra persona 9 días, la otra persona 9 meses, ese es su proceso que tienen que vivir, pero vívanlo y ciérrenlo.
Eso no quiere decir que no dejes de querer a la persona o que no te haya dolido o te haya afectado un divorcio o un proceso de cierre o te hayas lastimado un órgano o hayas dejado de tener algo. Simplemente que ese proceso de duelo se tiene que cerrar, Cintia. Así es. El ser humano y más la cultura mexicana estamos como muy conectados al dolor. No, es que ya no te importó tu abuelita, es que no te dolió tanto. No es eso, es que no podemos seguir cargando, no hemos cerrado el ciclo. Y cada quien vive su dolor de diferente manera. Por supuesto. No podemos permitirnos juzgar cómo lo está viviendo la otra persona. Por supuesto. Porque no somos ellos. Por supuesto. Tú eres tú, tú vives tu proceso, tu dolor de tu propia forma. Claro. Y cierras tu proceso de tu propia forma. Por supuesto, y pero si hay que respetamos a los demás cómo están viviendo su proceso, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, respetar el proceso de los demás. Claro. Que no va a ser igual que el de nosotros. No. Y como dijiste, el tiempo es indiferente. Sí, claro. La forma es indiferente, porque a lo mejor una persona logra cerrar círculos simplemente inhalando, exhalando y dando gracias. O una persona necesita una terapia. Sí. O un reiki, o unas cartas. O un psicólogo, o sea, sí. Todos llevamos un proceso diferente, tanto para cerrar círculos como para vivir la vida, la experiencia de vida. De vida, pero amigos, es bien importante ese cierre, ese proceso, como tú dices, hacerlo consciente, como ustedes lo quieran uh-huh. hacer. Miren, podemos escribir una carta, podemos quemarla, como dices, podemos ir a terapia, podemos ir al panteón y realmente irnos a despedir, pues, de nuestro ser querido, pero hagámoslo, porque si no, seguimos cargando ese costal que hace que poco a poco se vayan cerrando nuestros círculos, nuestros canales energéticos y al ratito estamos enfermos, ¿no? Así hay que vivir esos procesos, hay que permitirnos llorar, hay que permitirnos enojarnos, no todo es perfecto, no podemos seguir también con ese proceso de alegría o de tristeza constantemente. También las personas que siempre alegres, siempre felices, también traen una tristeza profunda que lo ocultan a través de esa máscara, ¿no? Exacto, son las máscaras que nos ponemos, ¿no? Y te repito, lo más importante es ser tú, ser libre, darte, permitirte ser tú. Repito, no es fácil. No. ¿No? O sea, ni porque tengas mucha conciencia, a veces tropezamos o volvemos a caer en esas cosas, porque somos seres. O luego no te dicen, tú que te dedicas a eso, ¿cómo es posible que te hayas enfermado? O tú que te dedicas a eso. Y puedes enojar y puedes gritar y puedes pelear, o sea, eres un ser vivo en la tierra, como claro, cualquier persona. Claro. Yo creo que la diferencia, esa es mi percepción, es que te cae el vientre más rápido, ¿no? Sí. Que te das cuenta sí. casi de inmediato. Sí. Y puedes corregir casi de inmediato. Sí. O no. O no. O no. O necesitamos también un espejo que nos refleje o que nos acompañe. Porque, amigos, acuérdense de algo. Ahí están las emociones. Está muy fácil que yo desde afuera te pueda ayudar y pueda mirar a que yo estoy involucrado, ¿verdad? Estoy uh-huh. involucrado, estoy sintiendo el dolor. Pues, ¿cómo solito me voy a poner la inyección? Pues, que alguien me ayude, así ¿no? Es. Que un terapeuta me ayude. A mí también, a ti también, vivimos esos procesos porque también hemos tenido miedo. Así es. Y porque claro. también nos ha dolido. Si te hacen así, no siento nada, soy terapeuta, soy requista, pues, no. Lo sientes. Así es. ¿Verdad? Y lo vives. Y también nos cuesta trabajo, ¿no? Bueno, hablo en mi experiencia. Yo trato de comentar lo que yo he vivido en experiencia. Claro. ¿No? Y me cuesta trabajo. Ahorita yo tengo un sobrepeso porque tengo cosas que no he podido resolver. Claro. Y que me he cerrado a resolver, que poco a poco ya voy dándome cuenta, sobre todo este año. Uh-huh. Esta estancia en México me ha servido tanto uh-huh. de darme cuenta de muchas cosas. ¿Qué tal? ¿No? De poder ser, de poder transmitir lo que siento, ¿no? Porque a lo mejor yo soy una persona que ha sido demasiado reprimida en muchas cosas, que yo lo he decidido hacer. Transmitir lo que sientes y estás en un proceso de donde México, tu contexto y la forma de ser de los mexicanos te está ayudando, porque a lo mejor en Alemania sí se guardan mucho, ¿no? Como la expresión de algo, no sé si estoy etiquetando, pero cada contexto, cada lugar te enseña algo. Así es. Te ayuda a algo. Cintia, qué bueno que acabas de comentar esto. Las personas que nos están viendo, hay mucha gente de Alemania, mucha gente que te conoce. ¿En dónde te pueden localizar? ¿En dónde te pueden ver? Y otra cosa bien importante,
El Reiki puede ser a distancia. Si ustedes quieren tener su sesión de Reiki, si quieren tener ahora sí que el apoyo de Cintia, la consulta de Cintia, puede ser a distancia. Cuando ya vayas a Alemania. El Reiki es a distancia, es una técnica maravillosa que es a distancia. ¿Por qué es a distancia? ¿Por qué sí se puede hacer a distancia? Porque simplemente con que la persona te dé el permiso de enviar esa energía, te recuerdo que es un canal de energía que baja. Entonces tú tienes esa facilidad de enviar la energía, obviamente te pones de acuerdo. Yo trabajo a veces con una fotografía que la pongo en la cama de masaje y sobre la fotografía, o simplemente si conozco a la persona me la imagino y voy enviando esa energía y la voy vibrando, la voy sintiendo, pero la otra persona también tiene que estar junto conmigo en ese proceso. Claro. Al igual que los cuencos, también después de un reiki también les tocó el cuenco a distancia, porque es una vibración que se va a kilómetros de distancia, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, y es energía y es sonido, el sonido viaja. Viaja, totalmente. Sí, claro. Entonces el reiki es una técnica que se puede utilizar a distancia. ¿En dónde te pueden localizar? ¿Tienes tu teléfono? ¿Tienes tus redes sociales? Para que nuestros amigos que te están escuchando, si quieren una sesión de reiki, si quieren una de tus terapias, pues que se comuniquen contigo. Bueno, mi Face es Cintia García. Cintia García. Ajá, igual que en Instagram. Y bueno, si quieren mandarme un mensajito por WhatsApp, les doy el teléfono de Alemania, porque es el WhatsApp que tengo ahorita. Claro, claro que sí. Ahí localícenlo de todos modos. Yo aquí también en el Face les voy a anotar tu teléfono para que te busquen. ¿Cuál es el teléfono, Cintia? Mira, es +49 162 21 89 074. Ok. ¿Me los puedes repetir de nuevo, claro, por favor? Claro que sí. +49 162 21 89 074. Ahorita, por supuesto, solamente entra en WhatsApp porque tengo un número de México ahí incluido. Soy un relajo con el teléfono, pero no pasa nada. Me pueden escribir y con gusto les contesto cualquier duda que tengan. Si está en mis posibilidades, la contesto, y si no, lo investigamos. Claro, si no lo investigamos, amigos, porque ya saben que aquí de eso se trata, ¿no? De compartir. Dice Aerna Luz, felicidades, Cintia, te quiero mucho. Mucha luz, amiga. Gracias, Mira, Andrea. Cuánta gente tan hermosa. Dice Katzan Oz, saludos, Cintia. Katzán, qué bonito nombre. Pati García, saludos, Cintia García. Ay, muchas gracias, Pati. Dulce María Pérez Ramírez, hola, Cintia, saludos cariñosos. Muchos cariños para ti también. Mira, aquí hay una pregunta de Jen Díaz Castellanos. Mi Jen preciosísima, besos y abrazos. Qué tema tan interesante, Telly Cunningham. Gracias por lo que comparte la invitada. Muchas gracias. Alexandra Rodríguez Calderón. Alex, saludos, besos y abrazos. Dice, soy del 3004, del 71, 25-7. Soy intuitiva, pero tengo bloqueo en la comunicación. ¿Algo que puedo hacer? Gracias. Bueno, una forma así sencilla de ir abriendo el chakra de la garganta es canta. ¡Guau! Ya hice. Ponte a cantar todo lo que puedas. Alexandra, saludos desde Ecuador. Mi Alexandra preciosa. Muchas gracias. Canta. Sí. Ok. Canta todo lo que puedas. O a solas, lo que no quieras decir, háblalo. Que lo hable. Que se imagine a la persona y que se la miente, que le recuerde el 10 de mayo. Así es. No es necesario que se lo tenga que decir. No. Pero ella sí se tiene que escuchar. Así es. Ok. Lo importante es el sonido. Comenzar a hacer vibrar las cuerdas Así vocales. Es. Bueno, pues es un buen ejercicio. Muy interesante. Dice Lulu González, saludos, maestra. Saludos, besos y abrazos, Lulú. Gracias por escucharnos igualmente. Pues está bien bonito, bien interesante. Hay muchísimos, dice Muñoz Xochitl, muy interesante los temas. Gracias a las dos. Alexandra, gracias, mil gracias. Xochitl. Cantaré, me encanta. Ahí está mi niña. Pues cántalas. Cántalas bonitas, cántalas rancheras, tararea, ¿verdad? Pronuncia tu nombre en voz alta. Canta las vocales. Ajá. Miren, las vocales, chicos, acuérdense que es el sonido que llega al corazón. Las consonantes están delimitadas por el pensamiento. Acordémonos que las vocales y las consonantes marcan alguna vibración en numerología que también está determinada por un número. Pero bueno, ok, para sacar esta energía que tenemos en la garganta, como tú dices, Cintia, las vocales es el soplo. Es el soplo y la energía que viene desde los pulmones. Y los pulmones significan tristeza o alegría porque es la inspiración.
Entonces, hagan las vocales, la canción de las vocales, si quieren, o A, E, I, O, U, porque es lo que genera energía de aire en los pulmones. Así es. Y mientras más larga sea la entonación, más fuerza le das a tus pulmones. A tus pulmones. Y a tu garganta. Y a tu garganta. Se desahoga más. Y es la energía del corazón, la energía de la madre. Acordémonos que traemos nosotros, puede ser que algo de tristeza, mucha tristeza de nuestra mamá cuando estábamos en su vientre, ¿verdad? Así es. Me dice, mil gracias, cantaré, me encanta. Sassy Lips, una alegría y privilegio seguir recibiendo tus enseñanzas sin saludos a las dos desde Alemania. Gracias, Sassy. Saludos, Sassy, muchas gracias. También recibo con mucho cariño tu información. Pues, Cintia, de verdad que fue un placer. Un gusto compartir contigo. He aprendido un montonal. Me llevo esto de cerrar ciclos, cerrar los ciclos en lo positivo, ¿verdad? En lo negativo, en la alegría, en la tristeza, en el miedo, en la euforia. Y de esta forma nos ordenamos. Así es. Nos limitamos a nosotros mismos, nos contenemos a nosotros mismos, ¿verdad? Qué importante, amigos, el cierre de ciclos. Tiendan su cama, hagan un ritual. Abran su cama, hagan un ritual, ¿verdad? Para desmaquillarte, para maquillarte. Todo esto tiene que ver con ser los guardianes de nuestra vida, los guardianes de nuestra energía, ¿verdad? Y nosotros mismos somos nuestros propios compañeros, nuestros propios guardianes, nuestros propios ángeles. Entonces, estar conscientes. Así es. De esta energía. ¿Y cómo te vas? Ante todo, agradecer. Agradecer. Todo. Todo, respirar. Bueno, a mí siempre mis hijos, que espero no me estén escuchando, me dicen que soy una cursi total. Ay, yo también. Y sí, porque agradezco hasta ver pasar una mariposa, las flores del día. O sea, mientras más agradeces tu energía, sí, se siente más bonito el corazón. Fíjate, Cintia, antes de, ya no, todavía no nos dice nada en cabina, pero en los cristales de Masaru Emoto, el japonés que hizo la investigación sobre los cristales que se creaban cuando se congelaba el agua, el cristal del amor es precioso, el cristal del odio está roto, pero el cristal más bonito, aún más, más bonito que el del amor, es el del agradecimiento. Así es. En el agradecer está la abundancia. Así es. ¡Uy, qué hermoso! Héctor Ramírez Mejía, felicidades, saludos desde Nuevo Laredo, Maestra Teli. Saludos, mi Héctor. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte hasta allá. Pues ya, ahora sí, ya terminamos. Cintia, muchas gracias. Gracias a ti también. Gracias por compartir tu sabiduría. No, me gracias. Me ha encantado estar aquí. Sí. Tu luz, tu energía tan hermosa, el lugar tan bonito. Me encanta que la tierra esté presente. La tierra está presente siempre. Qué bonita experiencia de amor. Muchas gracias por habernos encontrado. Gracias, chicas, a todas las que se conectaron por sus deseos. Dios las bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Pues yo soy Teli Cunningham. Nos vemos la próxima semana. Aquí tenemos una cita en su programa de Numerología del Árbol con Teli Cunningham. Nos vemos hasta la próxima. Pórtense mal y cuídense bien. Bye, bye. Bye, bye. Ay, mira, entraron más saludos.